Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Negro 2 Video Coverage. Pues hoy, unos cuantos más. ¿Estás preparado? Me gustaría vivir en combate de Pokémon contigo, ¿te apetece? Cuando veis sacar un Pokémon me da un vuelco con el corazón. Hemos notado lo emocionado que están todos esos Pokéball. Vamos a ver lo que es. ¡Vamos a por Silvia! Estamos listos. Seis Pokémon que son... Espíritu nivel... 76, vamos a empezar por un buen enfado. Este es uno de los mejores combates con mi Pokémon. Así que vamos a acabar rápido con un tipo. Pitón al 27. Es debido a hoy que vamos a conseguir Pokémon de tipo roca. Buena idea, ¿no? A mí al menos me lo parece. Excelente. No tanto. Salmuera. Le quito basta guardia. ¡29! ¡Genial! 8 niveles más y ya evoluciona. Ahora el problema es que saca un Garchomp. Y Zekrom está confuso, así que Salazar es el único óptimo. De momento. Espero que me lo mate. O que Salazar lo mate. Pero está claro. Si usas un Pokémon más débil, el daño es menor. Muy bien, Salazar. Bueno, ya quedan solo... tres. Y Tintouga está en 31 de momento. Antiaéreo... fuera poder pasarlo. 32. Muy bien, vamos a por Lucario. Lo que significa toma de Shiram. Se nota que son Pokémon fuertes. Como cuesta matarlos. 33. No va a evolucionar, qué pena. No importa. Ya luego. Ahí está, queda uno. Después de todo. Gastón X. Así que vamos a por Zekrom de nuevo. Estos legendarios los estoy amortizando bastante bien. No recuerdo la última vez en la que me vi en una situación parecida. Pues ahora vas a ver algo peor. Un rayo fusión. Pum, patapum, pum, pum. Se acabó. Cynthia derrotada. En 5 minutos. Y Tintouga el 35. Maldición. No voy a quitar Salmuera porque Salmuera no me iba bien de todos modos. 36. Irónico, por un nivel. Claro está, tengo muy poco caramelo raro, no debería. Ha sido impresionante, un estilo de combate impresionante. Vengo aquí en primavera y verano, el resto de veces tengo cosas. Si no.
Bueno, de todos modos, gracias. Se pierde un poco de tiempo, pero al menos estoy intentando llevar bien el vídeo de hoy. Muy bien, ahí está Boldore. Este era el más fácil teóricamente. Teóricamente. ¿Cómo es que el rol usted? Voy a darle para que no se mate. Pues no todos tienen rol usted. ¿Dónde ocurre eso? Bueno, ya estamos con el intento anterior. Gubat, 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 gubat. Chica sea. Además de que hoy voy a empezar suavecito, tengo que comprar bolsa, acabo de darme cuenta. Ajá, ahí está otro Boldore. Si es ahí, la gente recomienda que lances una Master Ball con tal de evitar tu disgusto. Yo voy a lanzarle una Velo Ball. Uno, dos, tres. Cliqueo. Bien. Ya tenemos a Boldore. Lo lamento. Es que me ha despertado resfriado y eso no es bueno. Necesito algunos puntos más. Vale, otro Boldore. Esto puedo matarlo. Eso, mata el mismo. El otro día le estuve contando esto a mi primo, que estoy capturando a los Pokémon. Y me dijo, jo, deberías haber probado mejor en mis tiempos. Que eran también mis tiempos, además. Si él jugaba con 11 años, yo con 6. Claro está que ahí había 151, aquí 649. Pero al menos aquí tenemos un Carracosta. Me he quedado queriendo. Y ahora me salgo de la cueva. Y antes de ponernos manos a la obra con caza de más Pokémon, vamos a ver si el señor Insignia ha llegado. Pues aún no. ¿Hoy está de descanso? Bueno, ¿qué más da? Ok. Tras lo último que ocurrió en el intercambio de huevos, hubo un problema y no se pudo conseguir lo que se quería. Así que, como alternativa, voy a mostraros uno. Vamos en ese recuerdo. Vamos a conectar la Nintendo DS con la otra. La primera vez que lo hago. Total, esto se puede hacer teóricamente una vez. Por mi otra parte, estoy usando mi Nintendo 3DS. Para el traslado. De los datos. Vamos a la espera.
Hay veces que uno se puede llegar a confundir. Estamos conectando. El ID 597027 puede no corresponderse con el vuestro. Estamos activando el nexo de acuerdo. Se han guardado los datos. Se ha activado el nexo recuerdo, el mundo ha cambiado. Échale un vistazo a tu lista de recuerdos. Muy bien, a la lista de recuerdos. Tres son multitud. Recuerdo que Maristeo y Millo piensan en el restaurante de Ciudad Grace. Aloe. Habla con Lirio. Con el suelo cubierto de hielo. Una nueva luz. Lirio. Pueblo Chamota. El edificio de los miembros plasma. El cría Pokémon. Y nada más. Ahora vamos a empezar con todos esos recuerdos. Soy así. Yo quiero conseguir insignias. No es cosa mía. Es que... es una buena idea. Una larga historia. Ah, no, la medalla trío ya no existe. Hola, ha llegado ya a convertirse en un día bueno para ti. Hola, yo soy el aguador oficial. Los hermanos son un trío bueno. Hacen un té sin igual. Un hotel con espectáculos. Bueno, de momento vamos a entrar y salir. ¿Acaso tiene un tiempo para nuestra historia? En eso recuerdo, con la música. ¿Me está escuchando usted? Tenemos que estudiar más y convertirnos en líderes de gimnasio con todas las leyes. Sí, bueno, si hace un año hubiéramos ido al Palacio Sombrío de los Siete Sabios, tío, San Miguel no habrían escapado. Y los miembros del desafío de Angular no sobre nada por ese fraude. Sí, supongo que tienes razón. A lo mejor fue desastroso. No llegamos a tiempo, pero el equipo Plasma fue derrotado. ¿Lo ve? Eso me refiero. Si seguimos con esa actitud, no valdremos nada de los tres juntos. Una cosa, ¿nos parece raro que a entrenadores como esto les guste derrotar a gente malvada? Si seguimos así, no podremos ganar. En ese caso, lucharemos por nosotros. Por pinta de sombrío, sombrío. Por capricho, por diversión, por matar, que poco motivo, importa el motivo. Tres contra tres. Ningún problema. Debemos tener cuidado con los líderes. Los restos sí podrían ganarnos. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Nos han dejado de decir tanto. Son muy fuertes. Hay que asumirlo. El desafío triangular no servirá de nada si no estamos nuestros. Tienes razón, Ceo. Creo que mientras seguimos con el semidio, el desafío no cambiará las cosas. Vaya, me has quitado las palabras de la boca. Yo pensaba lo mismo, la verdad. De acuerdo, enseñamos los líderes de gimnasio y vamos a entrenar. Y ganaremos el respeto de la gente. ¿Quién nos sustituirá? Desde aquel día siempre aspiramos a cosas más altas. Bueno, primer nexo superado. Número 2, Ciudad de Esmalte. Vamos a hablar con Aloe. Total, en mi opinión, yo creo que esto puede ir bien. Sustituir unas medallas por otras es lo mejor. Oye, tú, los huesos hablan.
Ah, hola, Camus, ¿qué te pasa? ¿Te has quedado sin inspiración? ¿Tienes por aquí algún hueso? Si tengo algún hueso, un museo. ¿Qué te parece? Tengo huesos para caldo, de regimiento. ¿Para qué lo quieres? ¿Para una obra de arte? Puedes que sí, puede crear un Pokémon bicho que sea una capa dura. Lo que viene siendo un exoesqueleto no puede decirse que es un hueso exactamente, así que quién sabe. Si quieres saber esos huesos, has ido al lugar indicado. Tómate el tiempo que quieras, chiquillo. Y si te parece, le digo a mi marido que te haga una visita. Lo tendré en cuenta, pero si está aquí, ¿qué significan para ti? Cuando yo era pequeño, mi padre se pasaba el día en la mina y traía roca a huesos. El interés de los fósiles me gustó. Y siempre andaba como imaginaría si estaban vivos por las cosas así. Sí, creo que entiendo. Los bichos también poseen diseños funcionales como la forma y disposición de las patas. ¿Qué hacéis los dos aquí? ¿Ocurre algo? Pasa que encontré un fósil en Monte Ruta, a ver si los podéis escribir. ¿Son para ti los huesos? Pues, ¿qué te digo yo? Cuando los piches y me valo yo, se quedan huesos. Es alucinante. Estamos con la sutileza de un arado. ¿No ves que Camus piensa en plan artístico o ten tacto? Enséñame el hueso. ¿Qué lo tienes? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene valor artístico o se puede sacar dinero? A ver, es un fósil normal, pero en el sentido de la palabra. No tiene valor ni artístico ni nada de dinero. Pero me entrega la señora de vida. ¿Y eso por qué? Porque es muy extraño. Es el tipo de suelo de la Monte Cuerca. Ya veo, mi Monte Cuerca tiene mucho que encontrar y buscar en mi túnel Yacón. Camus, para ti el fósil normal te lo dejo. Gracias, cielo. A ver si puedo hacer algo de este hueso. Yacón, tú y yo los huesos nos dan algo distinto a cada uno. Pero me sabe mal hasta por el fósil después de tantos años. Tienes razón, voy a usarlo para inspiración. Gracias, hasta pronto. Sé que tú eres personalmente consciente, pero ignoran que cada uno tiene su opinión. Es lo más natural, la amargura. ¿Por qué piensas en la gente? Muy bien. Llevamos dos. Vamos al número 3, que supuestamente está en un centro Pokémon. ¡Mister Insignia! ¿Dónde así eres? ¡Tú! ¡Es el cría Pokémon! Gracias, amigos míos. Retomad la vida en paz y armonía que teníais. Señora, ¿no? ¿Por qué les deja escapar? Porque soy incapaz. No puedo confiar en los Pokémon dentro de mis Pokémon y estando junto al entrenador, lucharán entre ellos y se rescatarán heridos. No puedo luchar de esa manera y por el sueño de crear un mundo protegido. Sí, pero desde que nacimos hemos capturado Pokémon y hemos combatido. ¿No es así como funciona el mundo? No. ¿Quién ha dicho que capturarlo y hacerle sea combatir en natural? No sucedió antes de las Pokémon. Las reglas de nuestro mundo son falsas. Sí, tienes razón, creo que yo también debería soltar el mío. Todavía no, el mundo no ha cambiado aún. El momento de liberarlos será cuando me haya hecho amigo del legendario y derrota al campeón y sea héroe. Rumbo a nuestro próximo destino. Trazar una relación entre humanos y Pokémon tan clara como el blanco y el negro. Solo Pokémon disfrutan de plena existencia. ¿Por qué parecían tan tristes mis Pokémon a separarse de mí? Derek. Es por culpa de ese entrenador, mi corazón está inquieto. ¿Será el cierto lo de Pokémon entrenador al que sí? ¿Significará eso que Derek representa el ideal de los entrenadores? Los gritos del dolor de los Pokémon inundaban la estancia. Una línea delgada que separaba a Pokémon y es donde me encontré yo. No sé si mirar el número y observar el color. Para conseguirlo debo combatir hasta el final con Derek. Mi antiguo personaje. Disculpa, el verte me he puesto a alargar un salto a charlar mucho sobre. No importa. Me voy ahora a Ciudad Teja. Hay algunos que ahora mi mente me está fallando. Normal que tengo la mente en varias cosas. Ahora estoy viendo unos cuantos partidos de fútbol en la red. Últimamente estoy levantando nuevas aficiones al fútbol. Aquí debería estar junto, en el hielo. Debe estar en su ex gimnasio. No vais a ganar nada superándolo, solo ganaréis
Era algo curioso. Aunque no tan curioso, por ejemplo, como conocer qué le pasa al final al el Dr. House. Cosa que no podemos hablar. Yo no puedo hablar de ello. No que no pueda. Es que no me apetece hablarle a la gente lo que yo vi. La verdad. Y a veces el agua en la fiesta uno no es muy bueno. Ya que te has molestado venir hasta aquí. Te veo, sí. Muy bien. Lo estoy deseando. Maston se ha llamado. Tienes buen aspecto. Me he enterado que vuelves a la acción. Sí, es la palabra. Equipo el plasma fue un ingreso pulsivo. La gente ha comenzado a plantearse su realismo y no es malo, pero cada uno debe encontrar sus respuestas. No es que fuera tarea sencilla. Exacto, por eso inicié mi carrera cinematográfica. Para que viene en el vínculo de mi Pokémon. Ah, ya veo, no puede lograrse cerrando sin esquina así hablando con el estudiante. Ya veo que sale. Mira cómo vuelves a salir herido del rodaje. Loto Junko ya ha tomado su requisición. La preocupación solo sirve para ahogar el potencial de las personas. Tranquilo, no tengo la menor duda. Además, me alegra que Loto se preocupa por mí. Yo era joven. Pensaba que podría realizar cualquier escena así y me hacía correr lo innecesario. Tenía una escala de valores innecesarias. Exacto, daba prioridad a la acción en lugar de intentar transmitir mis emociones y resulte herido. Yo lo entiendo, si tu único objetivo es la fuerza, pronto olvidarás lo que buscas. También he tomado una decisión importante. Anuncio mi título de campeón. Debemos reflexionar, el mundo sigue en la interrumpe y por eso debo dar la nueva esperanza. Si es tu nueva decisión, maestro, seguro que será inútil cambiarte de opinión. Has cambiado mucho de que te acepte. Quizás formar parte del comando de la Chimadura. A lo mejor he madurado porque soy Pokémon, me enseña más. ¿Quieres un combate? Qué manita de observar. Gracias, debo convertirme en el muro. Para eso quiero librar un combate Pokémon en la mejor condición. Por la fuerza. Por los Pokémon. Me siento muy agradecido por el apoyo que el mundo me ha dispensado. ¡Se vuelve Pokébook! ¡Qué cara! Se vive de lujo. Yo solo viví en Hollywood en un sueño. Claro que era un sueño de lo más absurdo. Tener sueños es bonito, además. Aunque en mi caso a veces me dejen con incertidumbre. El universo es algo bonito. Es algo que por decir es bueno. Lirio, tú. Me acabo de acordar ahí. Sí, la campeona ya me refiero. Bien, gracias a Zoro, si no llegas a ir por ti no ganaremos. No esperaba menos de ti, Iris. Bueno, Lirio, ¿de qué querías hablarme? Estaba recorriendo el pasado, recorriendo el mundo en un suceso, un largo camino que me llevó a lugares como la aldea de los dragones, donde te conocí, Iris. Era la más fuerte del lugar. Cierto, mí creo que me sorprendiste. Al intentar susurrar con los Pokémon combatir no podía evitar sonreír. Tus rivales estaban decepcionados, pero alegres. Para mí fue natural pensar como sucesora. Me alegro de haber hablado contigo en ese día. Aquí hay mucha gente, pero ¿sabes qué? El día de los dragones era muy natural convivir con los Pokémon. Se aprendió que ver que en Tesselia era igual. Tu respuesta a Iris fue como el aire fresco. Si se abandonaba, querrías convertirte en campeona. Como te prometí, he formado como líder de gimnasio. Mirto vino expresamente. Recuerdo cómo se entendía. Después de perder contra NX, o retomar su entrenamiento, buscó un compañero de fatiga, pero no tenía motivación. Si hubiera un nuevo campeón que pudiera hacer desafíos, no quería forzarse. Mirto era fuerte de verdad, y cuando flaqueamos un poco, nos animaba diciendo que los Pokémon se crecían especialmente los apuros. Por eso pude ganar, pero siento que aún me queda mucho por aprender. Nunca olvides esa sensación y cambio al tema. Al llegar a Colonia te di esas mallas. Ahora eres la campeona, deberías convertirte como corresponde. Copa nueva, me voy a cambiar ahora mismo. ¡Hala, qué bonito! Me encanta el bueno que tiene. Lo más importante es que esté preparada para ser campeona. Cuando yo era niño, decidió que había un Pokéball y si un entrenador no tenía vínculo, los abandonaban. No fue ningún problema. Está claro que no se ve a la lengua que tu Hasuru te adora. Yo tengo claro lo que dicen ser campeones. Dicen que si no, los Pokémon saltan sobre la gente para darle la gracia.
Estoy segura que podremos llevar a tiempo inmemorial. Los Pokémon llevan ese recuerdo grabado en el corazón. Por eso quiero que humanos y Pokémon se acerquen todavía más. Quiero hacer llegar a todo para ser campeona. Sí, nadie mejor que tú puede hacerlo. Estas historias son bonitas. ¿Cómo se comportará ahora que se ha convertido en la campeona? Es una rival excelente. Bueno, vamos a ver ahora... ¿Qué tenemos? El Link Memorial. Tenemos super... Hemos hablado con el trío. Con Aloe. Con Junco. Lirio. Me queda ir a Chamota. Bueno, dos. Quedan. En primer lugar, vámonos a Pueblo Chamota. Ah, no. Eran en el gimnasio. Al menos estoy alegre de haber podido encontrar un sustituto idóneo para las medallas. Bueno, para las insignias. Y la verdad, se alegra. Hola, Gerania. ¿Qué tal? Ya que has venido, te contaré un secreto. Gerania, cielo, ¿puedo pedirte un favor? ¿Qué quieres? Necesito un cambio de imagen, algo radical, y puedes darme un buen consejo. Cambio de imagen. Exacto. Como me ve lo que soy, tengo que darle a mi público lo que quiere en realidad, siempre y cuando no vaya en contra de mis principios. Quiero mostrar que el modelo es duro, pero sobre todo divertido. Lo malo es que el mundo me juzga por el aspecto. Bueno, soy muy seria en esto. Así que tengo dándole vuelta al asunto. Quiero un sentido lo más genial y sofisticado. Tener una diva perfecta e inaccesible, pero sí como que quiero cambiar esa imagen. Ya veo. ¿Por qué te parece eso? ¿Qué Pokémon viaja bien? Simplemente Bagon. ¿Cuál es el Pokémon más sencillo que Sharpedo? ¿Qué Pokémon huele a manzana? Sida. A mí la calidad eso sofisticado tiene poco. Yo creo que tiene mucho que decir. ¿Eh? No termino de entenderte. Estamos en diferentes ondas. ¿Tú crees? Lo primero que tengo es que encontrar nuevas historias. ¿Qué tal si echamos un combate? Perfecto, un combate yo lo valgo. Porque yo lo valgo. Ay, Camila. ¡Porque yo lo valgo! ¡Buen chiste! No solo ya, Camila, esto queda entre nosotros. ¡Tranquila, Gerania! Yo me voy volando a otro sitio que me queda pendiente. Nos vamos a ir a Fallenta. Ese debería ser el último sitio. Yo luego, en mi opinión, me voy a ir a andar un ratito. Y luego volveré a por los Pokémon de roca. ¿Recordáis que introdujo un trozo? Yo más lamento tener que hacer un corte radical. Estos, la verdad, son todos los flashbacks que existen. Al menos lo que creo. Pero... es un Zoroark. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿Qué? Que me he encontrado a mis antiguos colegas. Los que eran del equipo Plasma querían convencerme de que volviera. ¿Hablas en serio? Tus amigos siguen del Plasma, el gran Gechi. Gechi Haseka era un tipo genial, no, es broma. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Si más sabiendo lo que hice en él. Fue de mal gusto, por insensible que suene, la vida es dura, el mundo es frío, como si hubiera crío con él por todos sitios. Sí, es verdad, pero es que el equipo Plasma es así. Estoy seguro de que hay organizaciones como el equipo Plasma en otros lugares. Con nuestra experiencia podemos recibir trato de favor. ¡Idiota imbécil, vete de gorro! Si sí, algo más ha contado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me has hecho daño! Tenemos que cumplir una misión para ver cómo llegar a los Pokémon. Lo siento, ¿verdad? Y aún así... siento un aprecio por los entrenadores de los Pokémon. Aunque sí, pensé que N quería cambiar el reglamento. Me encoge el corazón. ¿Dónde estará N? Vamos a buscarlos. Debemos protegerlos.
Estoy aquí. Me preocupaba que habrían sido todos por incluido en mí. Lo que tenía, el camino comparado con ellos, hubiera intentado eso. El legendario lo sabía. Me ha vivido mucho tiempo conociendo a mucha gente, y menos porque no habían convivido hasta ese gran en el futuro. Con semejante cercanía, los actos de los humanos tienen repercusiones y ayuda al paladín de la verdad, quien abre camino para el futuro de humanos y Pokémon. Blanco y negro, humanos y Pokémon. No hay necesidad de tanta segregación, tanta separación. Cuanto más lo pienso, me doy cuenta de que el mundo ha llegado a un extremo que no puede vivirse más. Lo que hay que hacer es combinar, fusionar lo que surjan probabilidades, un nuevo paisaje, nueva forma de ocultar, la fórmula que permitirá al mundo renovarse. Puedo oír lo que piensan los Pokémon y los entrenadores, y sobre todo lo que se sienten inútiles. Para mí, los Pokémon, por los entrenadores, por todo, y los amigos que me salvaron. Son historias bellas. Y creo que esto ya está. Ahora lo único que me queda es volver a la carga de los Pokémon. A divertir. Bueno, he estado hablando con mi consejero y me ha dicho que el ideal que acababa de hacer solo tiene un problema, que solo voy a poder recibir una insignia. Yo necesito más. Últimamente que me ha dado la sensación de que quiero conseguir las insignias. Yo a veces puedo retrasar parte de los contenidos solo por coger una o más. Yo necesito conseguir lo que debo. Aquí está la primera pista de entrenador. Sí, vamos a ver las 15. En un anterior vídeo mostré un total de 5. Pero ahora yo quiero hacer las 15. Que sí, existen 15. Por ello voy a ponerme manos a la obra. Empezaré con algunas sencillas. Usar un repelente de Pokémon para esto. Pista número 2. En este caso me ahorraré la de Orla porque no tengo ganas. Son bastantes. Y no tengo tiempo. Muy bien. Mi consejero otra vez. Me ha dicho, me ha dejado otro mensaje. Por el teléfono móvil, claro, digo por el fijo. Me ha dicho que con la del bosque azulejo tenga mucho cuidado. Chene me está vigilando. Va desafiando un duelo. Pero no como líder, sino como el antiguo rival. A referencia de que he usado el link memoria. También he comentado que no debía haberlo hecho hasta leerme todas las 15 señales. Cuarta señal. Otra galería unión. Existe además una ruta con dos al precio de uno. La número 14. Y luego dicen que yo a veces acabo estos gameplays demasiado rápidos porque se equivocan. Les diré que esto no es el camino de rosas. No es el camino de rosas que os esperáis. Tenéis que ser muy buenos para lograrlo. Por cierto, esto gracias a Agelef233 por este clave. Aquí puede activar a la cría Pokémon. Dicen que más vale tarde que nunca para aprender, incluso. Pista. Aquí hay otra. Volamos.
Ya lo sé. Aún estoy pendiente de conseguir algunos más. Lo malo es que el tiempo está en mi contra. Uno ya tiene suficientes problemas al día. Y no puedes solucionarlos todos siempre. Cuídate, ja. Lo que llego a decir es que... esto nuevo sienta bien. Conseguir objetivos. Salir ganando. Darte cuenta de que has hecho bien. Surfear por las glorias de la victoria. Hablar con un filósofo. Se puede quedar un poco por sí. Pero yo... yo me alegro de decir esto. Sentimientos son algo... increíble. Y cada vez que tengo mis oportunidades, las aprovecho. ¿Dónde está la señal? Oh, aquí. Yo solo quería mostrar las localizaciones. Pero en verdad, para mí es inútil. Normal que en cuestión de 9 meses, no, de 8 meses, cumpliré 20 años. Y ya ha pasado bastante desde que jugué a Pokémon por primera vez. Tengo los recuerdos de mi primer Pokémon. El Pokémon rojo, que le pertenecía a mi primo. Te conté que me había comprado, mi tío me había regalado su Game Boy. Yo me quedé sorprendido cuando mi primo me dio el Pokémon rojo. Ese fue el primer juego que jugué y además conseguí mi primer Pokémon de mi vida. Charmander. Charmander fue el primero. Y luego siguieron montones. Cada día más buenos, cada día más orgullosos. Cada día en torno de la belleza. Señal. Clave para entrenador, esta es la número 1. Y esta es la número 2. En esta hay 2. Así que al menos buscarlas. Y con esta ya debemos llevar 13. Sí, llevamos 13. Nos quedan 2 señales. Esta es la señal de la salida. Esta es la pista del entrenador. Seguimos volando. Nos quedan la de la ruta 19 y la del bosque azulejo. El bosque azulejo va a ser más peligroso. De llegar a Cheren me espera. Menos es lo que me ha llamado mi consejero. Él ha visto. Thank you.
Y por otra parte, quiero ya empezar a comentar un poquito el 2013. Sí, otro año más. Bueno, ahí está la penúltima. Es hora de hacer tripas corazón y ir al bosque. Puede que tengamos que enfrentarnos a Cheren, así que tened cuidado. Llevad un Pokémon potente al inicio de vuestro equipo. A mí mismo me vale. Y bueno, ahora vamos allá. Comentaré 2013. Ya he planteado algunos proyectos. Aún simples, pueden ser buenos. Entre ellos ya he planteado subir una pausa con Brain Train Ciencias en Nintendo 3DS, además de Super Mario Bros. De los levels. Pero también estoy pendiente de Brain Train Infernal del Dr. Kawashima, puedes mantener la concentración. Y por otro lado, también Monster Hunter 3 Ultimate. Espero que todo vaya bien. Bueno, este es el punto. Voy a guardar la partida y volver. Vamos allá, ¿no? Deberíamos encontrar la señal pronto. Ahí está. La última señal. Le hemos ganado otra vez. Y ahora me voy a ir a Ciudad Gris. Aquí voy a volver a tomar ahora las rocas para el desayuno, pero que estén deliciosas. Ok, aquí estoy ahora en el centro Pokémon intercambiando Pokémon. Voy a necesitar un Archops, así que voy a pedirle el Archops malo al negro 1 para así tener algo bueno. A ver dónde está el Archops malo. Porque es que tengo un lío increíble. Ah, este es el Archops malo. Y no debería usar el dedo como un Stylus después de tener artritis. Pero al menos mola. Le voy a mandar un Liquid inútil porque es que no me gusta ese Liquid. Esto va a molar. Muy bien, ahí está, Archops. Y ahora, si me disculpáis, me voy a salir del centro Pokémon. Se nota que acabo de salir de un centro Pokémon. Sí, se nota. Es que intercambiando tanto, uno a veces tiene la sensación de que ha hecho mucho. ¿Qué otras cosas pueden tener hijos? Se llevan bastante bien. Eso significa huevo rápido. O sea que vamos con la bici a toda pastilla. Y si quiero me echo unas pastillas de Calgoní de camino. Bueno, ya no existe el Calgonit. Quería decir finish. Es que tengo un lío últimamente. ¿Qué entre que estoy, como he dicho muchas veces, liadísimo con la formación profesional? Estoy intentando buscar significado a algunas cosas.
y que encima se acerca la Navidad, todo se vuelve caótico. ¡Ahí está el huevo! Y lo único que pasa es que necesito también unos huevos. Tengo unos huevos extra. Voy a sacar a Nick. Por 100 de dinero. 589.000 que tengo. El tito me lo guardo una temporadita más. Voy a hacer más huevos. Vosotros ya sabéis. Soy imprevisible. Ahora bien, vamos a sacar a Reshiram. Y me voy a largar al puente Saeta a abrir huevos. Así que vuelvo enseguida. Vamos a ver si este es el correcto. Crack, crack, boom. ¡Ahí está! ¡Archen! Este es el siguiente de mi lista. ¡Obtenido! Vamos a volar al túnel Ácido Fallenza para tomar el túnel Jacon una vez más. A veces creo que retraso un poco esto. Mucho menos. Solo es que esto se complica. Ya en el próximo vídeo me dedicaré a los Pokémon N. N, quiero decir. Estoy buscando aquí tres Pokémon. Es posible que los encuentre rápido o lento. Este no es. Además de que este ya no lo volveré a capturar en otro vídeo, debido ya que lo incluí en los bichos. Vale, ahí está uno, Lyron. Aunque a mí me da la sensación de que me he olvidado comprar bol suficiente para cogerlo. Va, aún así. Voy a lanzarle bols. ¿Habrá alguna crítica? Venga, dame todo lo que tengas, hasta rey. Uno. No sé si es mejor enfadarse o no pensar en ello. Si al menos tuviera alguno que pudiera hacerle algo sin matarlo, sería más fácil. ¿Pero qué digo? Si ya está aquí. Muy bien, ya tengo al Iron. Ahora me quedan un no sepas y un onis. Poldoret 1, ya te vi antes. Antes de que empezaran los diálogos. No los debes, Hugo. Los otros. Sale un... A ver, no sepas, a ver si lo anoté. Sí, túnel ya con 15%. Lo que no sé si anoté bien la zona. Total, cada vez que ando por un poco de prisa. Pero yo con tal de conseguir
lo que yo quiero, los Pokémon. Bueno, aquí está Onix. A ver si va bien este. Uno, dos, tres. ¡Olé! Como decimos en el toreo, ¡olé! Ah, aquí sale. No se pasa, así que tenemos que ser pacientes. Con el paciente inglés. Espero que esto sea bueno. Me sale de Irons, que sale lo mismo. Y no me sale aún no se pasa. Y eso que evolucionar ahora un no se pasa por Opopas es un poco, digamos, arriesgado. Pokémon DN. Por Pokémon DN. Es simple. Uno como yo no se arriesga mucho. Veamos, el contador está bien. Hasta le daré hasta los 8 minutos y medio. Antes de los 5 minutos, de los últimos 5 intentos. Oh, solo salen un 5% estos. Ya van dos. Y el otro sale un 15% y no me ha salido ni una. ¿Sabéis qué es lo que molaría de los Pokémon? Que pudieras saber sus habilidades antes de luchar con ellos. Sí, tendrías más probabilidades de capturarlo. Muy bien. Sigue sin salir. Y debería estar atento al contador. Por si no sale en mi periodo de tiempo. Este sale un 10% y me ha salido ahora. ¡Nueva! Esto es increíble. Esto es simplemente increíble. Bendita suerte. Toma Pedrusco. Ya quedan solo 40 segundos para que empiecen los 5 intentos. Porque solo van a salir Meonis, Lyrons, los que ya he cogido ahora. Esto es increíble. Esto simplemente es increíble. Este puede ser el último. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 intentos finales. Así que prepárate. ¿No te tienes buen oído para saber cuándo son tus últimos intentos? Acabas de aparecerte en mis narices.
este se logra. Ya está, ese lío sepas, ya está en mi poder. Algo me dice que me he olvidado de intercambiarme un Pokémon. Pero ya en un instante. Ahora salgamos de aquí. Y nos vamos a por otro Pokémon. Me olvidé que no tenía un surfista, o sea, mi dragón. Así que tengo que volver, señor Insignia, aún no voy a hablar con usted. Tendrá que esperarse a dentro de un rato. Muy bien. Ahora que tenemos un surfista, podemos empezar a correr al siguiente sitio. Y me parece que voy a echar un repelente mientras. Yo no me fío de estos Pokémon ya. Después de la que me llevan dada. Yo ya no creo que vayan a ser buena idea estos. Ahí está en la cueva Loza. ¿Os acordáis? En cueva oscura donde Cobalión nos esperó en negro 1 y en blanco 1, en los dos. Ahora tendré que esperar a que se me acabe el repelente. ¡Olé! Y ahora solo me queda buscar un árbol en esta cueva. Es tan simple que solo me voy a quedar en esta zona pequeñita. Con mi Zekrom al 100. Y poco más. No pasa nada. Arriba abajo es la norma. Así se logra lo que se debe. Os lo dije, ahí está Aaron. Voy a lanzarle una bola. A ver si entra ya. Está siendo muy rápido esto. Creo que vamos a tener un buen día. Ahí está. Salgamos de aquí. Salgo de la cueva. Y ahora hay unos cuantos que, como ya han sido conseguidos, no me la vale ya la pena mostrarlos. Y cual vamos ahora a ir a la ruta 22. Así que yo prefiero hacer una cosita. Ir al centro Pokémon de aquí. Encender. Y ver si están algunos que os quiero mostrar. Larvitar y Tyranitar. Estos son los primeros buenos que hay que os quiero mostrar. También quiero mostrar uno de mis muchos Shackles.
son del radar Pokémon se consiguen sin problema. Si tienes la 3DS. Dale. Que no está incluido en este vídeo por ser picho. Y hay uno más. Este Gigalith, conseguido en uno de los vídeos de intercambios en juego. Ahora bien, voy a meter un par de Pokémon aquí. Mi equipo está perfecto para ser evolucionado. Y yo me voy a ir ahora a la sala Unión. Así que volveré en un instante. Ok, aquí estoy. Simplemente a punto de mandar un Rock'n'Roll al 10. ¿Nos parece gracioso? Un Rock'n'Roll por un Bronzor. ¿Y vosotros sabéis lo difícil que es usar dos lápices táctiles en las dos manos? Esto era más fácil cuando tenía a ese vecino que me ayudaba. Luego se trasladaron a la gente del pueblo. Su madre se fue a la tienda. El tamarino de la casa y no me veo mucho con él. Muy bien, ya he intercambiado, vuelvo enseguida. Y ahora que estoy fuera y en el paraíso además, me voy a ir al oeste. Me gustaría irme con un poquito de tono western, pero no. Lo prefiero clásico. Y listos. ¡Uno! Ya está aquí uno, Solrock. ¡Qué sorpresa! Vamos a lanzarle una bola. Uno. Y empezamos. No es lo de siempre. Uno. Dos. Tres. ¿Por qué no entras? ¿Que no te gusta ser espacioso? Uno, dos, tres. Siempre baja la tercera. Siempre. Y no debería tomarle importancia. No debería perder los nervios, pero ¿quién le pierde nervios con Pokémon así? Y lo malo de todo es que hay uno por método especial. Este es mi récord personal de encontrar dos Pokémon seguidos. ¡Ándale! ¡Hola! ¡Entra de una vez en la bol! Esta primera no ha servido. Porque esta siempre va a la segunda o la tercera. Los alejan, no haya habido hoy captura crítica. Dos. Tres. ¡Muy bien! Estamos avanzando demasiado rápido. Luego tengo que pegarme un pellizco y... pues no. Unos sueños, la realidad. Al menos hay que agradecer que no esté teniendo
el sueño ese, del cual no voy a hablar, debido a que le estoy dando miles de vueltas para encontrar significados. Ahora deberíamos entrar aquí. Y sin mover un pie, sigilosamente, vamos a usar mi cara menor. Aquí hay un Pokémon de veneno que me ha dado. ¡Ay, Dios! ¿El pedido no me ha llegado? Bueno, al menos ya podré descansar tranquilo. ¿Qué falta? No sé lo que me falta. Unos caramelos raros. Eso se soluciona en un minuto. No sepas evolucionar, ¿preocupas? Me indican que no tengo un caramelo más. Salgo de la cueva y voy a guardar la partida para reiniciar la máquina. Simplemente necesito unos caramelos raros que me he enviado aquí. Son 5 piedras, fuego además, cenizas sagradas, fragmentos verdes, revivir. De todo me he mandado. Es unos Pokémon tontos. No hacen falta. Y además, solo hacen para llenar caja. Necesito llegar a 360 Pokémon capturados. Y dale, ya he activado otra vez el dichoso Sea Gear. Yo no quiero usar el Sea Gear. Aún. Apagado. Ahora, a la bolsa de caramelos. Me ha mandado 3, así que... voy a... quitar... yo creo que le voy a quitar el eco metálico. Ahí tenemos el siguiente, que va a ser el Agron. Y después de este nos quedan 2 en la lista. Estamos muy bien en el bingo. Ahora bien, nuestro siguiente destino es la ciudad negra. Ahí no tenemos aún que perder la paciencia. ¿Sabéis? Si no fuera por los insignios, esto no tendría más ideales para esto. Y todo no está incluido. No, mejor dicho, casi incluido. Bueno, estoy de buen humor, voy a dar un contador más amplio. ¡Hasta los 7 minutos! Hoy tiro la casa por la ventana. Imposible tirar la casa por la ventana. No sé por qué lo digo. Sí, sé que es un refrán. Pero no sé, a veces un tío que confundió el refrán. ¿No? ¿Qué tal? Me confundí el ladrón y la condición. Con más sabe el diablo. Y menudo ridículo. A ver si sale esto. Es el último que me toca. Antes de poder avanzar. Eso que hay un método más rápido, pero que implica irse a la otra punta.
de la misión. Y que ya no me va a hacer falta Júpiter. Está aquí. Así que vamos a lanzarle bola. Al menos hoy he de decir que estoy de bien. ¿Qué pasa? Yo no me acordaba que estos aprendían por sombrero. Me encanta ese movimiento. Excepto cuando me hace retroceder. A mí, cuando hago a otros, me encanta. Igual que con el Monopoly. Me encanta jugarlo, aunque cuando no acabo en prisión, sin mi tarjetita de poder salir de la cárcel. A pesar de que aún sin tarjetita de salir de la cárcel, gano siempre. Ningún miembro de mi familia ha podido. Ningún miembro de mi familia me ha vencido a Monopoly. Esta vez a la quinta bola vencida. Y me da un único Pokémon. Ahora volamos al último destino, que es Ciudad Maca. Aquí queda solo uno. Pero va a tener que... voy a tener que volver enseguida porque es difícil de conseguir. A veces parece que mi consejero tiene un gran olfato. Increíble. Que me haya dicho que tenía un negro uno. Justo cuando me acababa de olvidar. Uy, este es el lápiz de la 3S y este es el mío. Toma ya, vamos a mandarnos el Corsola. Solo después de esto me queda una pequeña cosita que os quería mostrar. Es un minijuego, simplemente. Pero ya que estábamos, tengo que mostrarlo. Además, he censurado... os recuerdo que he censurado el número del... de la torre negra. Así que, para compensar, os lo... es mejor. Lo siento, se acabó el intercambio. Se acabó. Adiós. Adiós al de negro, claro está. Ahora bien, mientras voy a ir guardando la partida en mi Nintendo 3DS, mientras pulso Ciudad Grey, teniendo en cuenta que estoy usando dos máquinas a la vez, mucho control para unos dedos índices, pulgares, corazón, de todo. Y ahora nos vamos aquí a jugar una cosa. Yo no quiero fallar, así que voy a guardar la partida. Como el mayor estúpido que soy. Guardada. El número de los Pansage.
bien panza y sin formación. Esto va a ser muy útil para ganar pasta. Tienes que acordarte de la cola más linda. Lleva una seta grande. Empieza. En la posición 1, la 2. 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Es este, seguro. Y he acertado. Y la seta grande es mía. Así concluye. Gracias por su atención. Y al día siguiente, otra más. Es muy útil. Y ahora veamos si la recompensa es recibida. 1. Todas las pistas. 2. Colección de rocas. 3. 50 intercambios. Increíble. 4 al precio de 3. Primeros recuerdos. Y ya tenemos. Veamos. ¿Cuál es mi resultado? Es una alegría. Me he hecho ya 50 intercambios. Aunque sea conmigo mismo. Tendría también que mirar en mi carta de entrenador cuántos intercambios he hecho. Y mi objetivo son 100 insignias. Y ya tengo 78 insignias. De las 178 insignias. Y ya tenemos solo 68 pistas. Bueno, en el próximo episodio, entretenimiento y el solitario.